¡Feliz Navidad les desean las! ¡Ay! En el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá son sorprendidas dos mujeres escondiendo cocaína en sus partes íntimas. Por allá se rió una como que... Me lo imaginé. Pero usted imagina el perro antinarcóticos ahí pegado. Y el policía firme. ¡Ay, no! Respete, qué pena, señorita. Tiene alma de French Poodle. No, pero... No, imagínese cuando ya las descubrieron. La cocaína. Ya. Eso todo es polvoreado, yo no sé. Ay, María. Ay, no, yo me imaginé una dona. Yo dije, esa vaina. O sea, ¿te imaginas ya se explicando eso, intentando salvar la policía? ¿Y qué es eso? Ay, ahora una no le puede dar caspa en la cuca, porque entonces ya... ¡Ya una es narcotraficante! O sea, recomiéndome un Head and Shoulders vaginal, alguna cosa, porque... En lugar de criticar. Pues las cogieron. En Tokio, señor de 71 años fue detenido porque hizo 24.000 llamadas quejándose a una empresa de telefonía. Nosotros podríamos también hacerlo de pronto, pero 24.000. Y entonces la vaina es que el viejito llamaba, los insultaba y colgaba. Entonces, como fue en Tokio, yo me imagino al señor y dije: ¡malparidos! ¡Pero 24.000! Eso es mucho, ¿no? Yo me imagino que debe llegar un punto en el que el señor solamente estaba ahí, no sé, viendo noticias y él solo premía el redial. ¡Gonoleas! Y seguía. Hermano, pero 24 mil son muchas. Si yo fuera el gerente de esa empresa, vea, ya la llamada 10 mil, ya me emputo yo. Les digo, igual es de telefonía, cancelémosle el servicio. ¿Qué va a hacer, quejarse? En el condado de Orange, en Estados Unidos, joven de 19 años entró a robar a una casa y se delató solito por ponerse a ver porno. Hasta que el man se metió a robar y voy, estoy llevando la cuenta. Entonces, vio la computadora y dijo: un ratico. Y se metió y se puso en pleno atraco. Eso es mucha adrenalina, ¿no? O sea, eso es como cuando uno estaba en esas y con miedo de que lo pillara la mamá, uno era así con media. Entonces el man de pronto. Y entonces el man hizo eso y se fue. Y entonces dejó los rastros de ADN. Imagínese usted cuando llegaron los dueños de la casa. No, nos atracaron, no. No, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atraparlo? No. Ay, mire, pero no se robaron la laptop. Destápela. Creo que tenemos una pista. En pleno vuelo de China a New York, un médico succionó orín de un pasajero para salvarle la vida. Oh, ay, sí. Tú lo dejabas morir, ya está claro. Pero la noticia es esa. Obviamente un vuelo desde China hasta Nueva York es muy largo. Entonces el tipo, no sé cómo se llama lo que ocurre ahí médicamente, clínicamente hablando, pero el tipo resulta que se le tapó eso y no podía orinar. Y entonces estaba así, ay Dios mío, ¿qué te...? Y se le empezó a inflamar acá la vejiga y inflamó, ay Dios mío, no. Iba a entrar en un shock. Entonces se tuvieron que recostarlo así en el pasillo y anunciaron, damas y caballeros, necesitamos, hay un médico a bordo. Y se levantaron dos médicos, los dos, nosotros lo salvamos, tú. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudarlo a orinar. Yo soy médico, pero psiquiatra, yo... No, yo, si quieres yo lo motivo, tú puedes aguantar, tú puedes... No, mentira, estos eran médicos profesionales, no como tú. Y entonces empezaron, pero ojo cómo entonces tuvieron que salvarle la vida, ojo. La única forma que encontraron para ayudarlo a sacar el orín fue con un catéter improvisado que debían conectar a su vejiga. Lo armaron con pitillos, una aguja de jeringa y un tubo de una máscara de oxígeno de emergencia que unieron con una cinta. Hasta Maguire hubiera dicho, ¡hueputa! O sea, qué mano de rago. Pero entonces sí entiende la situación, o sea, le conectan eso y empieza. ¿Te imaginas los dos médicos? Bueno, carice yo, mijo, yo no sé quién de los dos le. Alguno le tocó ahí, usted imagina. El señor tomó jugo el hulo.
sea, no, no. Uy, hermano, eso es muy heroico, ¿no? Usted estar dispuesto. Yo no sé, pero el otro señor, el paciente cuando se levantó, hermano, un premio le tiene que... Si ese man estuvo dispuesto a chupársele el orín, este man le tiene que mamar esa vaina, pero de una forma en gratitud, de una manera... No, lo mínimo, señor, usted me salvó, lo que sea, o sea... No. En Hamburgo, Alemania, dos abuelos escaparon de un hogar de ancianos y terminaron en un concierto de heavy metal. Yo lo haría si fuera Cuchito y ya me metiera yo. Pero sería de ser apoteósico verlo, ¿no? Parte de Cuchito allá cascándole al metal. ¡Bú! ¡Bujas! ¡Bujas! ¡Sí! Y a la hora del pogo ellos tienen ventaja con el bastón. ¡Qué marica! ¡Qué! Bien, bien, bien. Cuchitos chéveres. Todos tenemos un abuelito marihuana. En Jüterbog, en una ciudad, en Jüterbog, población cercana a Berlín, una mujer ataca a policías con leche materna. La historia es la siguiente, leí bien la noticia. Y entonces resulta que era una pareja de esposos que se subieron a un tren y no tenían el boleto. Allá que, como allá sí no, los colados no los toleran. Entonces, entonces dos oficiales, sus tiquetes. Y no, no tenemos. Y entonces los agarraron. Entonces, estaban esposando al marido y la vieja sacó un seno y... Hermano, y los agarró así usted. Yo no sé qué esperaba. Que, ¡oh! ¡Soy intolerante a la lactosa! ¡Oh! O sea, ¡ay, ay! Al otro le tocó calostro. O sea, hermano, qué forma de... ¿Usted se imagina yendo a juicio? El abogado, muy bien, señorita, ábrase la blusa. El testigo, ¿reconoce esa teta? La derecha sí, la izquierda nunca la había visto en la vida, señor. Todas son noticias verdaderas, no me invento ninguna. En Cedar Hill, Estados Unidos, un hombre le envió chocolate en forma de pene a un policía y ahora está en prisión. Lo demandaron porque resulta que el policía, el oficial, es el exnovio de la novia del muchacho. Entonces le tenía bronca y le envió un chocolate en forma de pene, o sea, una pipillete. Una. Cuando el man la destapó, ¡ay, mire! Y tiene almendras. Y lo pensaba porque por el respeto a la autoridad y toda la cosa. ¿Sí? Conmigo no habría servido la broma porque a mí no me gustan los penes, pero el chocolate. Yo sí no habría yo, ah, bueno, yo no le. Lo arrestaron por estar desnudo en su alcoba y ganó jugosa indemnización. Andrew Collins, piloto de United Airlines, se alojó en el piso 10 de un hotel en Denver, Estados Unidos. El man es piloto. Entonces el man se levantó y eso que, abrió las cortinas en virica. Entonces después el man juraba que era de esos vidrios que son como... polarizado, sí, entonces el man juraba que nadie lo estaba viendo, entonces de pronto una mano y él allá. Entonces la gente, uy, entonces llamaron, no, acá hay un man exhibicionista, ¿dónde? Le llegó la policía y lo cogieron, ¿qué hubo, mijo? Y entonces, hermano, entonces lo echaron de la empresa, se le vino, y el man demandó, porque yo estaba en la habitación, yo puedo hacer lo que quiera en mi habitación, y es cierto, ¿no? Y lo único que debo decir es que yo admiro mucho al tipo. Porque con seguridad de tener una trola de este tamaño, porque, no, en serio, los que no la tenemos, nosotros somos muy inseguros para empelotarnos con una cortina abierta. O sea, vea, yo sí estoy, yo lo admito, a mí también me gusta andar en bola cuando estoy en un hotel, pero vea, yo cierro las cortinas, bajo el blackout, hasta pongo un colchón ahí para que nadie vaya a ver nada. O sea, no, o sea, este man tiene mucha actitud, yo me imagino, admitámoslo, hay todos los, cuando uno está solo y en bola, uno hace unas pendejadas. Yo me imagino el man ahí en el espejo. Se derrucho. En California se conoce curioso caso médico de una joven que es alérgica a sus propias lágrimas. Imagina sus propias lágrimas, o sea, ella le toca ser súper neutra en cualquier sentimiento. Está viendo una película que la conmueve. Entonces empieza a llorar y... Lloró de tristeza, lloró de dolor, esa vaina. Y ojo, vea que la vaina es aún más compleja, Pablo, cuidado. Tessa Hansen Smith fue diagnosticada con urticaria acuagénica, extraño padecimiento que causa alergia al agua, a las lágrimas, a la saliva y al sudor. A la saliva y al sudor. O sea, imagínense cuando llegue a besar a algún man, ¡Natalio!
¡Era Cisnean Guacadón! Hermano, no, pero una enfermedad muy tesa, ¿no? Y luego, entonces, vea, presidente, como también es al agua, ojo, vea, ella, por su condición clínica, debe ducharse 2 veces al mes. Incluso le puede causar cortes en la lengua el beber agua. O sea, solamente se baña 2 veces al mes. Yo creo que aquí en Colombia hay muchos que padecen lo mismo porque... y todos se suben a Transmilenio. En Estados Unidos, abuela de 72 años se casó con joven de 19 tras conocerlo en el funeral de su hijo. Hágame el favor. Ojo. La señora tenía 72 y el muchacho 19. Y es amor de verdad. O sea, resulta que es que al mal le gustan mayores. O sea, él cuenta que incluso ya había tenido en alguna ocasión una relación con otra de 77. O sea, no, al mal le gusta. O sea, hay, entre el gusto está. O sea, el man come uvas pasas y rico. Entonces, entonces se enamoraron y hoy en día son una pareja súper feliz. Pero admitamos lo que debe ser complicado, ¿no? 19, 72. O sea, porque uno cuando tu pareja también tiene tu edad, pues ¿qué le propones? Oh, plan arrunchi. A una señora de 72 que le ofrece plan canitas. Complicado, ¿no? Y eso sí, lo bueno es que. Él lo admite, es que a él tiene como ese fetiche, le encantan así, bien mayores, bien mayores. O sea, que él sale a una discoteca y ella lo deja fresco. No, allá son los sardinas, no hay problema. O sea, pero donde yo sepa que va a un ancianato, lo acabo, de verdad, que mejor dicho. Se hace viral video de una maestra enseñando a sus alumnos a poner un condón con la boca. Por allá una... ¡Ah, sí! Para quienes no lo han visto, aquí les tenemos las imágenes, les tenemos el video en cuestión. Mírame la maestría. Mírame eso. Ahí, hasta ahí, parece pues normal un emoji. Mírame. Sentí la tentación de aplaudirla. ¡Qué maestría tan hijo de puta! Porque solo le faltó hacer. ¡Ah, ah! Hermano, de verdad es que ese video yo creo que Esperanza Gómez lo ve y toma apuntes. ¡Ah, fue puta! Es que. ¡Hermano! ¿Te imaginas los alumnos cuando llegan a la casa y cómo les fue? Bien, tuvimos un examen oral. Hermano, lo curioso de la noticia, porque me puse a investigar, porque yo sí, yo quería saber y no se conoce, ojo pues ya, hasta el momento se desconoce qué tipo de clase imparte la maestra, asimismo se desconoce la entidad en la que se grabó el video, o sea, no se sabe qué materia dicta, puede ser educación sexual o religión. En Lancashire, pareja con la familia más numerosa de Inglaterra, tienen 21 hijos. Luego de prometer que no tendrían más, anuncian que ella está embarazada de nuevo. Hágame el hijo de madre favor, miren. Sue Randolph, de 44 años, dará a luz a su bebé número 22 en abril del próximo año, luego de que en noviembre del 2018 dijera que no quería tener más hijos. O sea, esta sí no pone el condón ni con la boca, ni con la mano, ni con nada, o sea, 22 hijos, eso es demasiado, ¿no? Eso ya llega a un punto en el que... Yo, ¿te imaginas a esta mujer cuando va al ginecólogo? Es más, el asistente... doctor, otra vez está aquí el cañón del Colorado. Hermano, no, si uno fuera al ginecólogo, uno ya le da consejos preocupados. Señora, pongan Netflix en la casa, hagan algo de verdad. No, ya no. Mire, esa cuca va a tocar cauterizársela, en serio. No, mire esa vaina. Va a tocar ponerle esas franjas de la, amarillas de la policía para que ya dejen tranquilo. Ya cuando esa señora da luz, usted se imagina, luego de 22 hijos. Ay, estoy en trabajo de parto, camine. Ay, cayó ya el niño, vea que...
el chino le sale, ay mamá me dejó, venga. No, hermano, no, Dios. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas absolutamente nada. Aquí puedes ver los videos anteriores para que te pongas al día precisamente con lo que te perdiste. Y si quieres estar al tanto de todas las cosas que publico, aquí están mis redes sociales. En cada una de ellas monto algo diferente. No se te olvide activar las notificaciones, que dicen, ay, Iván acaba de publicar algo.